Hermanos y hermanas, gusto de saludarles nuevamente en este día, lunes 30 de septiembre, dando gracias a Dios por el privilegio que nos da de venir hasta sus hogares con otro estudio más de la lección de Escuela Sabática. ¿Qué les parece si comenzamos con el versículo de memoria para este día? El versículo de memoria de hoy, lunes 30, se encuentra en Marcos 14, 33 y 34, y dice: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Tremendo versículo, hermanos. Repito, hoy, lunes 30 de septiembre, el versículo de memoria se encuentra en Marcos 14, 33 y 34, y dice: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. ¿Qué les parece si ya cuando lleguen las 12 del mediodía ya nos hemos aprendido este versículo? Uh-huh. Y también empezamos a recordar los otros dos que ya nos aprendimos, como es el del domingo y el del sábado, y repetimos los tres para el resto del día. Y así, miren, queda la palabra de Dios en nuestra mente. Hagámoslo, hermanos, hagamos esta lucha de memorizar las escrituras. Nuestro cerebro, Dios lo ha hecho capaz, mejor que una computadora, para que pueda memorizar la palabra de Dios. Así que desafiemos, hermanos, desafiemos todo aquello que muchas veces impide que nosotros grabemos la palabra de Dios, que nos distrae, hermanos, y concentrémonos en la Biblia ahora. ¿Cuántas veces hemos perdido el tiempo, hermanos, mirando aquí, mirando allá, pero no memorizamos la escritura? Oh, si tan solo nos proponemos diariamente un versículo, imagínese usted, y luego los que nos aprendimos ayer, traerlos al siguiente día, otra vez a unirlos con el que estamos aprendiendo, qué bendición. Así que hágalo, hermano, ya se lo puse ahí en el grupo de WhatsApp esta mañana, ya lo tienen más de 500 personas en sus teléfonos, ya les he pedido que se lo aprendan cada día, así que hoy, que no sea la excepción, y lo aprendamos nuevamente. Una vez más, queremos desearles muchas bendiciones a todos y pedirles que nos den un like, que escriban un comentario, que compartan con amigos o compañeros y que les inviten a suscribirse en nuestro canal, también dándole clic en la campanita para que reciban las notificaciones. Gracias por hacer que estos estudios se propaguen, que se vuelvan, digámoslo así, virales, aunque sabemos que Satanás se encarga de hacer viral muchas veces lo que, pues, hasta ni sirve, hasta lo que es malo. Pero nosotros, hermanos, procuremos también hacer que esto se prolifere por todas partes, el mensaje de Dios. Así que comparta, mándeselo a diferentes personas. Bueno, hermanos y hermanas, después de haberles animado a esto, quiero también invitarles a que tomen en cuenta este ministerio para aportar aquí diezmos, ofrendas o donaciones especiales que permitan hacer la obra de Dios, como es la de predicar el mensaje de los tres ángeles todos los días, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en miles de hogares, a través de los canales de televisión que están rentados y la radio misma que se mete en muchos carros todos los días con este mensaje de verdad presente, el mensaje de los tres ángeles. Ayúdenos a pagar estos $54,000 que involucra tener estos medios de comunicación masivamente en miles de hogares, 24/7, hermanos. Ayúdenos aportando aquí los diezmos del Señor. También ayúdenos con las ofrendas para atender a los enfermos gratis que llegan por 15 días al Centro de Estilo de Vida a internarse y ser tratados con los 8 remedios naturales, como son llamadas las 8 leyes de la salud. Gracias, gracias por aportar esas ofrendas que permiten hacer la obra médica misionera gratis. Y si les llega su dadivosidad más lejos, ¿qué les parece si también nos ayudan a construir la escuela tipo Madison, donde formaremos misioneros? Esa escuela que está en preparación ahorita, la parte de lo que es la terracería. Estamos nivelando para luego comenzar a construir
paso a paso según las donaciones que tengamos. Así, hermanos, también les invitamos a que si su generosidad llega bien lejos, también nos mande una donación especial para esta escuela misionera que hemos de levantar. Dios bendiga al dador alegre. Y recuerde que toda donación, si usted la da aquí en Estados Unidos, si usted tiene una compañía, un negocio, y usted necesita el recibo para reportarlo, somos un ministerio debidamente legalizado que puede otorgar recibos para que usted los pueda deducir de sus impuestos por las donaciones que usted dé. Gracias a todos los que hoy se unan a nosotros. Ahí está en la pantalla las maneras de cómo usted puede enviar estos recursos. Tome nota del número de teléfono 214-881-4029 para darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito, o para mandarlo por la aplicación Zelle a través de ese número. Si lo registra en sus contactos telefónicos como Iglesia Advenimiento. Recuerde que puede enviar cheque o money order al PIO Box 669, Shepherd, Texas 77371. Y también recuerde que desde el extranjero, usted a través de la agencia de envío Western Union puede incluso mandar su dinero en efectivo convertido a dólares para que esta obra del Señor no se pare y siga adelante. Gracias, hermanos del extranjero, por unirse a nosotros también. Recuerden que lo pueden hacer por paypal.com buscando la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento, con el correo asociado lostresangelesirving@gmail.com, como también pueden hacer transferencias de banco a banco. Llámenos al WhatsApp, más 1-214-881-4029, para darles más detalles. Muchas gracias a todos los que atiendan este llamado. Y el Congreso Campestre ya está más cerca, más cerca que ayer. Estamos ya, hermanos, a 30 de septiembre. Es cuestión de días para que demos inicio. El 10 de octubre, hermanos, el jueves 10 de octubre, arranca el Congreso Campestre bajo el lema, un remanente listo para la revelación de su gloria. Con los oradores, Dr. Luis Báez, Joshua White, ese educador que tendrá temas sobre la verdadera ciencia de la educación, Pastor Héctor Torres, Pastor Rafael Pérez, Pastor Osvaldo Rosado y otros más, que estarán impartiendo la palabra de Dios a todos aquellos que se hagan presentes a este congreso. El jueves a las 7 de la noche daremos inicio con la exposición del Dr. Luis Báez y estamos invitando a todos los que quieran llegar de cualquier iglesia. No tiene que ser de la Iglesia Advenimiento. Usted, de cualquier iglesia usted puede venir. Es gratis la asistencia. Solo tiene que llamar al 713-412-4677 para registrarse. Y de esa manera decir, mire, somos tantas personas las que vamos y aquí están nuestros nombres y ahí les esperamos. Lleven su tienda de campaña, colóquenla por ahí en un lugar debajo de los pinos y lleve la actitud, hermano, de reverencia, porque usted va a un congreso. Va a un congreso campestre a aprender del Señor, a prepararse para estar listo como pueblo remanente para ver esa revelación de la gloria de nuestro Dios cuando Él venga. Amén. En aquel día. Así, hermanos y hermanas, están todos invitados a este congreso. Hoy nuevamente el hermano Luis Orlando Romero me acompaña para estudiar la lección. Hermano Luis Orlando, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Nuevamente un privilegio y pues un placer estar aquí nuevamente para poder seguir aprendiendo de la palabra de nuestro Dios, que Dios quiere que sigamos creciendo en fe y en gracia, conforme su palabra nos enseña. Y bueno, es como decía usted, ojalá que con la ayuda de Dios podamos vernos muy pronto en el campestre, allí en Shepherd, con la ayuda de Dios, que ya pronto, ¿verdad? Ya en pocos días, con la ayuda de Dios, si Dios nos da licencia y nos permite, nos vamos a poder reunir allí juntos para poder seguir aprendiendo y alabando el nombre de nuestro Dios. Así que, donde quiera que nos sintonice, Dios le pueda bendecir grandemente y que podamos, hermanos, pues seguir creciendo y unidos unos a otros y oremos los unos por los otros para que el Señor nos mantenga unidos, unánimes, trabajando en la viña del Señor. Dios le bendiga donde quiera se encuentre. Vamos a orar entonces para comenzar. Eterno Padre Celestial, una vez más queremos agradecerle, Señor, por darnos el privilegio de tener vida hasta este momento. Amén. Gracias porque, a pesar que somos indignos y pecadores, Señor, usted nos llama a sus hijos y nos ama, Señor. Querido Padre, queremos pedirle que nosotros también podamos corresponderle como Padre, Señor, que podamos amarlo. Usted dice, si me amáis, guarda mis mandamientos.
Ayúdanos, Señor, que podamos, pues con mucho, Señor, agrado en nuestros corazones, que podamos sentir el deseo de poder guardar su santa ley en nuestros corazones, que sea una delicia para nosotros, Señor, y que así, oh Padre, usted pueda, pues, bendecirnos grandemente, que podamos, Señor, cada día poder seguir creciendo, aumenta nuestra fe, y ayúdanos, Señor, a sentir el deseo de aprender de su palabra cada día. Que podamos, Señor, apartar tiempo y que pueda ser ese nuestro primer trabajo cada día. Amén. Denos su bendición ahora que vamos a estudiar su palabra. Que no seamos nosotros los que hablemos, sino que su Espíritu Santo pueda usar nuestros labios y que lo que digamos, que pueda ser lo que usted quiere para honra y gloria de su nombre. Uh-huh. Señor, quédese con nosotros, sea usted nuestro maestro. Se lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Ayer nosotros estuvimos viendo y estudiando acerca de uno de los Santiagos que la Biblia más menciona y es con el cual más estamos familiarizados, como es el hijo de Zebedeo, el hermano del apóstol Juan, también conocido como uno de los hijos del trueno. Ay, hermanos y hermanas, ¿y por qué se tuvo que empezar el estudio de la epístola de Santiago con ese otro Santiago? Porque aunque no es él el autor de la epístola, de todas maneras es necesario conocerlo a él para ver que él tuvo su papel que jugó en el ministerio apostólico, pero el otro también hace lo suyo con la tremenda carta que vamos a estudiar. Sin embargo, como de ese Santiago, hijo de Zebedeo, hermano de Juan, hay tanto que hablar, y ayer apenas hicimos una introducción, el autor considera que es necesario que veamos sobre él un aspecto que también es bueno tenerlo en cuenta. Bajo el subtema, bebiendo de la copa, hermano Luis Orlando, ¿qué le parece si nos describe la intención original de Santiago, hijo de Zebedeo, junto con su hermano Juan? Claro que sí, vamos a dar una lectura aquí en el libro de Marcos, capítulo 10, versículos del 35 al 38. Aquí vamos a ver que, pues, estos dos hermanos, que eran Jacobo y Juan, le pidieron algo a nuestro maestro, a nuestro Señor Jesús. Y veamos cómo lo dice aquí en este capítulo 10, versículos 35 al 38. Dice así: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿y qué queréis que os haga? Versículo 37. Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Versículo 38. Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Vemos aquí cómo, pues, aquí estos dos hermanos, dice que, pues, vinieron delante del maestro y le hicieron un pedido que dice que el maestro humildemente, pues, los escuchó y le dijo: no saben lo que piden. Y vamos en el desarrollo de este día, vamos a ver por qué Jesús les dijo que no sabían lo que pedían. Y vamos a ver allí cómo fue que él les dijo: van a beber de la copa que yo bebo, ¿verdad? Pero, y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Pero más adelante allí vamos a ver qué les dice, que el que se sentaran a su derecha y a su izquierda, les dice eso, pues que no era de él darles eso, ¿verdad? Así que. Pero interesante, hermanos. Miren la intención original de Santiago, este hijo de Zebedeo. Ser uno de los que está allí, o a la derecha, al lado de Jesús, o a la izquierda, pero allí, al lado del Señor. Miren ustedes, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda.
¿Qué les dice eso a ustedes de este hombre? Que no era nada de humilde, hermanos. Uh-huh. Andaba buscando, mire, los mejores puestos. A él no le importaban los demás. Si había que tener el mejor puesto, ese es lo que quería él. Oh, hermanos, nosotros hemos leído en las Escrituras que esto trajo problemas ahí en el grupo. Uh-huh. Porque los demás dijeron, bueno, ¿y estos qué? ¿Y de cuándo estos? Aquí estamos pintados nosotros, ¿ok? Que solo ellos quieren tener los puestos mayores. Y miren ustedes cómo ellos querían el honor, querían la gloria terrenal. No habían entendido que el reino de Jesús no era de este mundo y no se iba a establecer en sus días. Uh-huh. Pero de todas maneras, esa era la intención de ellos al estar allí en el círculo más cerca de Jesús, llegar a ocupar los puestos de más importancia. Oh, mis hermanos, así es el ser humano. Así es el ser humano, egoísta, orgulloso, nada de humilde, hermanos. Mire qué defecto de carácter el que tenía este Santiago. Es donde profecía, en una cita algo larga aquí, nos va a ayudar a comprender mejor este relato que ya leímos de la Escritura. Léalo usted, por favor, hermano, en el Deseo de Toda la Gente, páginas 501 y 502. Claro que sí. Dice, en toda oportunidad posible, Juan dice, se situaba junto al Salvador. Y Santiago anhelaba ser honrado con una estrecha relación con él. La madre de ellos era discípula de Cristo. Y le había, dice, servido generosamente con sus recursos, con el amor y la ambición de una madre por sus hijos, codiciaba para ellos el lugar más honrado en el nuevo reino. Por esto, los animó a hacer una petición. La madre y sus hijos vinieron a Jesús para pedirle que les otorgara algo que anhelaban en su corazón. ¿Qué querréis que os haga?, preguntó él, el maestro. La madre pidió, di que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Jesús los trató con ternura y no censuró su egoísmo por buscar preferencias sobre sus hermanos. Leía sus corazones. Conocía la profundidad de su cariño hacia él. El amor de ellos no era un afecto meramente humano, aunque fluía a través de la terrenidad de sus conductos humanos, era una emanación de la fuente de su propio amor redentor. Él no lo criticó, sino que lo ahondó y purificó. Dijo, podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizado del bautismo de que yo soy bautizado. Ellos recordaron sus misteriosas palabras que señalaban la prueba y el sufrimiento, pero contestaron confiadamente, podemos. Consideraban que sería el más alto honor demostrar su lealtad y compartiendo, dice, todo lo que aconteciera a su Señor. A la verdad, mi vaso beberéis, y del bautismo de que yo soy bautizados, seréis bautizados, dijo él. Delante de él había una cruz, en vez de un trono, y por compañeros suyos, a su derecha y a su izquierda, dos malhechores. Bueno, vemos aquí en este relato que pues aquí nuestro Señor Jesús les, pues ellos vinieron, ya lo vimos también en la lectura de Marcos, que la petición de ellos que ellos querían, les dijo que en su reino poder estar ellos uno a su derecha y el otro a su izquierda. Ahora, vemos cómo Jesús les dice, ¿verdad?, de que
pues ellos no sabían lo que le estaban pidiendo. Y Jesús les dijo que, pues ellos iban a tomar de la copa que él iba a tomar y ser bautizado del bautismo con que él había sido bautizado, hermanos. Así que vemos cómo Jesús les explicaba a ellos que lo que pues ellos estaban pidiendo, mis queridos hermanos, pues era algo duro, porque en realidad ellos no sabían que la copa que ellos beberían tendría que ver con todo el sufrimiento y pues todo lo que venía después. Más después vamos a seguir viendo en las cartas que dice que Jacobo o Santiago, este discípulo que anduvo con Jesús, después fue uno de los mártires que fue muerto a espada. Así que vemos, y después Jesús les dice también aquí, vemos cómo Jesús cuando fue crucificado, los que estaban a su izquierda y a su derecha, dice que eran dos malhechores, ¿verdad? Que de paso uno de ellos, pues allí reconoció también al maestro, y allí pues lo reconoció y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué hermoso, hermanos, y vemos que nuestro Señor Jesús, incluso cuando estaba colgado en la cruz, allí todavía, pues salvó a uno de ellos, el que lo reconoció como maestro, y le pidió, ¿verdad?, que se acordara de él. Pero no vamos a negar que en la respuesta de estos discípulos, al decir, podemos, también ahí estaban mostrando cuánto amor tenían por el Señor. Pues estaban dispuestos a sufrir por él. Estaban dispuestos a beber esa copa del sufrimiento. Hermanos, dice aquí, si ustedes se fijaron, que ese amor que ellos tenían hacia Jesús no era meramente un afecto humano, sino que fluía a través de la eternidad de sus conductos humanos, pero era una emanación de la fuente de su propio amor redentor. Así que, hermanos y hermanas, en cierta manera, el querer estar el uno a la derecha y el otro a la izquierda, también tenía ese otro elemento de que te queremos mucho, Señor. Te amamos tanto que nosotros queremos ser los más cercanos servidores tuyos. Queremos ser los que más te ayudemos y queremos ser los primeros en quienes tú te puedas apoyar en tu reino. No, hermanos, tomaron en cuenta que también los otros pudieran querer lo mismo, pero de todas maneras había en esas palabras, que si bien es cierto, son egoístas, también había una manifestación de amor, de cariño hacia el Señor. Y por eso el Señor dice, no los criticó, sino que lo ahondó y lo purificó al decirles, están dispuestos a beber del vaso que yo voy a beber, es decir, del vaso del sufrimiento. Y ellos, miren, tan grande era su cariño por el Señor que dijeron, sí, podemos. Ah, hermanos, no vamos a negar que esto también es una buena cualidad. En medio, tal vez, de los defectos de carácter que tenían, también tenían este otro elemento, que amaban al Señor. Y cuando llegó el momento, hermanos, de beber de ese vaso, tal como Cristo lo había predicho, hermano Luis Orlando, ¿qué le sucedió a Santiago y a su hermano Juan después de la ascensión del Señor? Bueno, aquí vemos en el libro de Hechos cómo fue que sí se cumplió, ¿verdad? Su servidor va a buscar Apocalipsis. Apocalipsis 1:9 para ir avanzando. Ok. Aquí en el libro de Hechos, capítulo 12, aquí vemos cómo, pues, en realidad se cumplió lo que Jesús les dijo de la copa. El versículo 1 y 2 dice, de Hechos 12, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Versículo 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Vemos entonces aquí cómo fue cumplido, ¿verdad? Cómo fue cumplido lo que Jesús les dijo acerca de la copa. Y vemos cómo, pues, pero ellos dijeron que estaban dispuestos a ir, ¿verdad? Pues, si era posible, hasta la muerte. Y vemos aquí a Jacobo, que sí la enfrentó. Y Juan, después también vemos cómo también
fue desterrado a la isla de Pasmos, donde tuvo que estar allá trabajando duro y pues tratado como esclavo también en ese lugar. O sea que vemos cómo ellos estuvieron dispuestos, como decía usted ya ratos, a servir y pues hacer, incluso a ir hasta la muerte si era posible. Apocalipsis 1:9 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba, dice, en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. No estaba en la isla de vacaciones, hermanos. No estaba en la isla allí pasándola bien. No, él estaba allí, dice, siendo partícipe de la tribulación por causa de la palabra de Dios. En otras palabras, Roma. Roma lo había mandado allí, donde prácticamente estaban los criminales más terribles, desterrados. Allí también mandaron a Juan a que también bebiera la copa del sufrimiento, a que también allí, hermanos, se olvidara de todos aquellos llamados cristianos y que los cristianos también lo olvidaran a él. Así nosotros miramos que ambos discípulos que pidieron estar el uno a la derecha y el otro a la izquierda y dijeron que estaban dispuestos a beber la copa por amor a su Señor, hermanos, así ahora vemos cómo la bebieron, el uno siendo mártir y el otro sufriendo en manos de Roma. ¿Ven ustedes entonces cómo el Santiago, del que hemos dedicado 2 días a estudiar, no es el que escribió la epístola? Porque este es en el que más nosotros tenemos en mente, en quien más pensamos cuando oímos hablar de Santiago. Este murió mucho antes, hermanos, de que esta epístola se escribiera. Por eso el don de profecía dice: Juan y Santiago, hablando otra vez de ellos, dice, tuvieron que participar de los sufrimientos con su maestro. Uno fue el primero de los hermanos que pereció a espada. El otro, el que por más tiempo hubo de soportar trabajos, vituperios y persecución. Así, este día, el Señor nos hace ver cómo, de todas maneras, estos discípulos, y especialmente Santiago, viene a constituirse en estos hombres que, entre sus defectos de carácter que tuvieron, verdaderamente amaron al Señor y dieron su vida al servicio de Dios, y uno hasta la ofrendó, como fue el caso de Santiago, quien llega a ser uno de los mártires que en la Biblia aparece registrado. Hermanos y hermanas, otra vez digo lo que dije ayer: hay esperanza para usted y para mí si tenemos defectos de carácter. Si como Santiago y Juan, también a veces somos egoístas y a veces queremos los primeros lugares y a veces nos olvidamos de los demás en el afán de querer obtener tal o cual puesto. Si tenemos tristemente esos defectos de carácter, hermanos, donde mostramos mucho orgullo, hermanos, hay esperanza para nosotros en que podemos ser cambiados, en que podemos ser transformados. Porque Santiago y Juan eran como nosotros y sin embargo fueron transformados. Y el Señor, a pesar de sus defectos de carácter, allí los mantuvo y los usó hasta que finalmente aprendieron la lección. Usted y yo, ¿cuánto tiempo llevamos en los caminos del Señor y no hemos todavía sido cambiados? ¿No hemos sido todavía transformados? Bueno, hermanos, si no lo hemos sido porque no hemos caído completamente a los pies del Señor, rendidos, hoy creo que es un buen día para hacerlo. Hoy es un buen día, hermanos, para decirle al Señor: cámbiame, transfórmame, hazme como hiciste de Santiago y Juan. Es decir, una mujer o un hombre útil en tu causa. Una mujer o un hombre donde los defectos de carácter ya son transformados y comienzo a reflejar el tuyo, Señor. Dígale eso a Jesús. Y este día agradezcámosle a Dios porque a través de esta lección
podemos ver, hermanos, cómo el Señor tiene paciencia con nosotros y finalmente, como dice aquí, no nos censura. Nuestro egoísmo nos trata más bien con ternura, pero busca, eso sí, cambiarnos el corazón con esa paciencia y el trato que nos da. Hermanos y hermanas, finalmente, ¿qué les parece si también hacemos una decisión? Y es la de estar dispuestos a ofrendar nuestra vida por el Señor. Amén. Estar dispuestos a decir como Juan y Santiago, si he de beber la copa, si he de pasar por pruebas, si he de pasar por alguna situación difícil y aún tenga que morir por ti, dispuesto estoy. Oh, hermanos, que podamos tener esa actitud. ¿Y qué les parece si oramos? Para que de verdad podamos renunciar a nosotros mismos con tal de honrar a nuestro Señor. Oremos para que eso sea posible. Vamos a rodearnos para orar. Padre Celestial, hoy nosotros vemos que aunque Santiago, el hijo de Zebedeo, el hermano de Juan, no fue el que escribió la carta que vamos a estudiar en este trimestre, de todas maneras, le hace honor al Santiago que ha escrito la carta al llevar su nombre. Porque fue un hombre que finalmente vino a ser un hombre de Dios, un hombre que te amó, te sirvió, un hombre que al igual que nosotros se equivocó en su pedido, que tenía por naturaleza esa actitud egoísta, orgullosa, pero que tú, Señor, tuviste paciencia con él. Y como dice tu palabra, ahora no lo censuraste. Leíste su corazón, viste que aún en aquello había un amor para ti. Amén. Y estaban dispuestos a servirte. Señor, qué bonita respuesta de ellos cuando tú les preguntaste que si estaban dispuestos a beber la copa, a beber el vaso. Y ellos dijeron que sí. Amén. Oh, Padre, cómo estaban dispuestos a renunciar a su propia vida, cómo estaban dispuestos a ofrendarla si era necesario, con tal, Señor, de esa manera, mostrarte cuánto te amaban. Así es. Señor, te rogamos que tú nos ayudes a nosotros para tener un carácter transformado como el de ellos, a pesar del que tenemos ahorita. Y que nos cambies al punto de que ya no seamos más egoístas ni orgullosos, sino abnegados, dispuestos a entregarnos, dispuestos a rendirnos y dispuestos aún a ofrendar nuestra vida por amor a ti. Ayúdanos, Señor, a ser unas personas que te sirvamos y que podamos cumplir con tu propósito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestro director, cada sábado.